Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer unas partiditas con la de Rache Kurohana. Ya saben, la primer legendaria gratuita que entró al juego. Arma como tal, porque operador ya teníamos uno, ¿sale? Pero bueno, traigo este video porque varias personas me habían dicho que por qué no les había traído un video de esta de Rache. Y efectivamente, no tengo idea. Ya tiene, vamos, una temporada que salió esta arma, que regalaron esta arma. Y no sé por qué no le había traído videito. Así que en esta ocasión te quiero dejar unas partidas muy buenas con esta de Rache. La clase que te voy a estar dejando es esta y aquí vas a ver una partida con esta arma de verdad bastante brutal. Se trata de una remontada, pero de verdad muy buena. De verdad, quiero que te quedes a esa parte del final de esa partida porque está muy épico. Y aparte te voy a dejar otras partidas con una clase que me dejaron de reto, donde es una DRH a full movilidad, también reventando bastante, bastante insano, incluso una nuquecita incluida. Pero bueno, aquí te dejo la clase del reto, ¿sale? La clase del reto es esta, no la recomiendo, sin embargo, hasta eso estaba matando bastante bien. Pero mi clase oficial es esta de aquí, ¿sale? Entonces, bueno, chavos, nos vemos en un siguiente video o directo. Cuídate mucho, déjame en los comentarios tú qué piensas sobre esta arma. A mí personalmente me gustó demasiado esta de Rache Kurohana, el efecto, el diseño, todo para ser gratuita. La verdad es que esta vez sí hay que aplaudir la Activision, que considero que hicieron las cosas bien. Y aparte, como arma, sabemos que actualmente es de las armas más meta que existe porque está bastante, bastante brutal la de Rache. Eso sí, pocas balas, pero se compensa por el daño que tiene, el deleteo que tiene. Entonces, bueno, banda, nos vemos ahora sí en un siguiente video. Cuídense mucho, los quiero. Y ahora sí, bye. King Miriam. Reyes, ¿cómo vamos? Ese chamoy es un hater, dale igual. Bueno. Ese. Oh, mames, bro. Corre. Mira, el chile se la mamó el vato, ¿eh? Nice. Simón, Simón. Miriam, si pasan. Simón, Miriam se ha pasado rara vez. Si pasa, Miriam, sí. No he visto ninguno de esos. Esas mamón. Ya no dan versus. ¿O qué rollo? Si pasa temprano. ¿Quién? Nice, bueno. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. No, verga, quítate. Casi me mata esa madre, güey. Nice, bueno. ¿Me creerán que lo escuché del otro lado? Por eso me giré hacia allá y le di totalmente la espalda. Hardpoint identified. Capture the objective. Está por allá abajo, un cabrón. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint Escucha de este lado. Hostiles have the hardpoint. Dale, verga. Bueno. Qué perro. Qué buen. Uy, scoop. Enemy UAV spotted. Enemy shock RC is coming. No mames, bro. Güey, en esa partida estoy teniendo un timing culerísimo, eh. Literalmente le estoy dando la espalda un chingo a estos vatos. Hardpoint
Ah, te la mamaste, cabrón. Yuki, la única vez que volvió fue para el sorteo. Ahí no lo he visto, Yuki gira. Y al otro vato, King. Ah, King. Nice. No mames, nice, buena. No me lo esperaba ese cabrón por ahí. A la verga. We've taken the lead. Me giro y se asoma alguien. Es mi timing en esta partida, neta, si sí está bien culero, ¿eh? Aguanté muy bien ese punto, bandera. Pero ya siguiente. La madre, se lo roban. Nice. Swarm activated. Bring it up, squad. Advanced UAV is online. Nice. Siguiente, siguiente. Heads up. Enemy UAV spotted. Capture the objective. Hardpoint is ours. XS1 Goliath is ready. XS1 Goliath incoming. XS1 Goliath. Swarm ready. Advanced UAV is ready. Advanced UAV is online. Close, fight harder. A la verga, güey. Peches sorenadas que les metí, güey. A la verga, bro. GG's. No mames, me los oriné, pero sí bonito, cabrón. Que traigan. Güey, al final, no mames, saqué los hacks, cabrón, y le hicimos, pero sí bonita, 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 güey. Qué buena. No entraban ni con camión. No, güey. La verga, qué buena remontada. Se las hice bonita al final, bro, pero cabrón, Vean, esos vatos hace rato con los que me emparejo, hace rato nos metieron una culiada, pero por mi equipo, güey. Y ve ahorita...
Hasta le dimos carrito al boomer, pero cabrón, güey, ese vato se fue bien negativo. Un compensador. Pero en mapa corto, la movilidad y el deleto que tiene de por sí la RH, ¡ay, perro! Cada año me devuelven al momento de hacer mis impuestos, pero este año creo que mamé, porque gané bastante dinero apostando. ¡Ay, perro, el Taborlin! ¡Enseña, bro! Pero enseña eso de las apuestas, güey, que si yo lo hago por mi cuenta, con mi suerte, me quedo sin nada, güey. ¿Cuánto te cae de pensión? Ojalá. ¡Qué vato, mamón, güey! Y no te llega a 60 y más. Es culero. No viene por acá. La cagué. La madre. Buena, buena. Pero por favor, compartan. Está configurada full mala dispersión. Pero el mapa pequeño, pues vamos, no se nota porque los enfrentamientos son cortos. Mapa largo, justo por eso no me la quité. Bueno, me la volví a equipar ahorita. Para ver qué rollo. No mames, si pasó y no le di. Ni. Intentar disparar. Es la iba a hacer, Porque no deduces la compra del celular. ¿En qué régimen estás? Sí, lo debo. Obviamente sí se deduce, bro. Pero mi compra del celular la hice en enero. No en. No en este. ¿Cómo se dice? Estoy en noviembre, diciembre y estoy en incorporación fiscal y de hecho ya me voy a mover precisamente al de confianza. Porque ya no me conviene. Incorporación fiscal ya no me conviene para nada. Okay. Nice. Perfecto. Fierro. Fino, fino. Nada. No mames, casi este caigo en la granada. Chur en polvo en lugar del que viene listo para tomar. Así ahorrarías buena fe. Pinche Darker mamón. Wey, su dispersión se siente culería en distancia. Entró. Se lo chingó. Te ayudo. Eso, préstame. ¿Qué onda, mi jovita? ¿Cómo estás, Brum? Manda el mensaje, Tubin. Nice. Dani, ¿qué opinas de Warzone Mobile? Pues opino que me gustaría esperar hasta que salga bien como para decir, ¿sabes qué? Está muy chido, ¿no? De momento sí ha mejorado con respecto a la beta y todo eso, pero me gustaría verlo ya final. Siento que todavía hay muchos detalles que le faltan pulir. Bastantes, diría yo. Está buena la clase. ¿De la DRH? No, no sé, bro. No me convenció. Para mapa corto, sí. Pero considerando quitarle el compensador y ponerle, obviamente, un silenciador. Bro. No me gusta ir desnudo sin silenciador. Nunca me ha gustado ir así. Nice. Desoma. Ya no lo alcancé. Ten cuidado porque luego el SAT le vale madre su régimen y lo cambia automáticamente. Pues ahorita mi contador está al pendiente de eso y de hecho ya me va a mover al régimen de confianza porque ya no me conviene el de incorporación fiscal. Precisamente por eso ahorita pagué más impuestos. Hagan de cuenta que yo... No sé si sepan cómo trabaja el de incorporación fiscal. Estoy en el digámoslo así que el primer año. Actividad empresarial. Estafo gente con páginas azules a mitad de precio y luego los bloqueo. Pero al 100 con el SAT. Estafo gente con páginas azules y luego los bloqueo. Él quiere, cabrón. Se la vamos. Yo precisamente no quiero llegar al de actividad empresarial porque ahí es el 35%, güey. Más el IVA todavía. Bueno, por ejemplo, en el mío, el primer año, hagan de cuenta que ICR me lo condonan al 100%. Solo pago IVA. Segundo año ya es el 10. Tercer año el 20. Y ahorita ya íbamos por el tercer año que es el 30%. Y por eso, digamos que lo que fue de septiembre a... ¿Cómo se dice? A diciembre, güey,
Por eso mismo ya terminé pagando un chingo, güey. Porque ella me aplicó la del 30%. Güey, no mames. Neta, 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 sí me quedé sin varo. ¡Ah! Si le das al Valorant Mobile. Valorant honestamente no me llama mucho la atención. Es un juego muy lento. Es un BD animado muy lento, güey. Entonces Valorant no me llama para nada. ¡Mátalo, güey! ¡Está una bala! ¡Salió, verga! ¡Chuu! ¡Sí! ¡Me faltó! ¿Tan, tan? ¿Ya no te mueves, bro? Ahí está. Ya que lo había calculado re bien. Ya que lo había calculado re bien, valió verga. Nice. El vato ya se iba a salir, ya no se estaba moviendo ni nada. Me dio tiempo practicar el wallbang. Ya probaste la mano, güey. En esa temporada no, creo que le habían hecho un bupeito, no creo. Vale, vale, todo en orden, checamos, mi bro. Bueno, después de directo. Hola, Monster. Nice. Ya no se mueven. ¿O qué rollo? Hostiles have captured the hard point. Vamos a dejar esto hasta acá. Es que yo esperando que aparecieran por allá. Uy, si el punto todavía está hasta allá, güey. Ya ven cómo ves, ni le pongo atención a la partida. Esa estaba configurada para estar culera, no para que saques noob con ella cara de payaso. Ah. Es que bueno, también nos están tocando vatos pues malillos. Si estuviera jugando en mi cuenta, ten por seguro que hubiera valido verga. Y ya se los noquearon también a alguien de ellos, güey. Pobrecitos, cabrón. Doble noque, güey. Está onda, lo escuché, aquí está. Verga, cabrón. Doble nuke. Pobrecitos vatos, cabrón. Nice. Vamos a buscar una segunda. Vamos a. Les voy a escribir. No, no, no win. No win. Cierto, buscamos una segunda. Chingue su madre. Pases emparejamiento. Güey, ojalá tuviera yo ese emparejamiento en mi cuenta. Está muy relax la cuenta de Isaac. Aunque yo creo que después de dos, tres partidas más ya no se van a empezar a poner mejorcillos. Van a ver. ¡Ay, pero muérete! Nah, olvídenlo. De todas maneras, los vatos no se van a salir. ¿Qué onda, Jules? ¿Cómo estás, bro? Saluditos. No win. A la verga, ¿viste la dispersión a esa distancia, güey? ¿Has probado la PPC? Che, no, ahorita las probamos. Son armas que cambiaron. ¿Alguien tiene...? Hey, Kira, ¿me puedes pasar el balance de esta temporada? ¿Qué te crees que todavía no lo pruebo? Todo el equipo contrario son S5 del 2020, ¿o por qué están tan rambeables? El Kira, güey, no mames. Pobrecitos, güey, la neta, pobrecitos. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien, bro? Por eso a veces me da miedo, le me corta. ¿Te encuentras a un... Dani sin vida, güey? ¿Qué armas son metas, Dani, en esta temporada? Las mismas de la temporada pasada. El nuevo balance, honestamente, dudo que alguna se sume. PPSH, no creo. Manowar, no creo. Dani, de pedo, güey. No, olvídalo. Que me darían muchas ganas. Estoy en caro, güey. ¿Qué iPad tienes? iPad Pro M2. ¿Esa es nueva configuración? No, no, no. Eso ya está desde hace dos, tres temporadas. Eso ya tiene su rato. Nice. No sé por qué. Para el psicólogo de Isaac. ¿Dónde la puse? Aquí está. ¿Ah, chinga? ¿Y ese mensaje? ¿Dónde estuvo? Que a mí también se me bajaron. Y tiene que aparecer ahí que estás a 120 FPS.
De hecho, o sea, si tienes la opción a 120, te aparece esa opción de que puedes mover 190, 120 o incluso bajarlos más. Lo que sí no entiendo por qué se bajaron solitos, mi hermano. Pero bueno, ya lo subimos, ya lo subimos. De hecho, creo que el día que nos vimos me dijiste eso. Y honestamente no lo chequé. Honestamente no lo chequé. Honestamente tocó un muy buen mapa para la DRH configurada de esta forma, güey. Mejor Hubiera tocado colabórame mapa para el libro largo. de compas. ¡Hala! ¡Oh! ¡Ay, pobre mi hermano! ¿Cómo te explico? Pero sí se ve que está con madre, ¿eh? La neta sí se ve que está con madre ese nuevo robo. No, cabrón, la cagué. La cagué. El Dani poniendo las redes, Dani Le Gaming y mi vecino. Paga tu internet, hambriado. No mames. Se la mamó. ¿Eres pobre, eres distinto? No, neta, ahorita sí no tengo, güey. No sé por qué banda, pero este mes. Güey. Bueno, en realidad sí sé por qué. Ay, espérate. Lo que pasa es que mi contadora no me había mandado cuánto tenía que pagar de mis impuestos de lo que fue. Como yo estoy en uno que es bimestral, por así decirlo, no me había mandado de 2 bimestres. Ok, pues a mí se me había olvidado. El Dani ya no tenía dinero prácticamente, güey. Cuando me dijo cuánto tenía que pagar, fue así de ¡ah! Entonces tuve que pagar mis impuestos y, güey, me Típico quedé codo, no tengo pobre, dinero. pobre, güey. Me quedé de pecho pobre, güey. El Dani bien chingón se los gastó pensando que iba al corriente. Y Nanay, güey, que todavía no, que faltaban 2 bimestres. Y así de ¡ah! Creo que es buen momento para decirle a mi jefe que perdí el celular de la empresa. Que necesitas un rock phone, bro, para poder trabajar bien, sí, a huevo. Yo digo que le digas eso. ¿Tienes que ver mis impuestos? No, pues es que mi Extensible para contadora tu gran siempre. sonrisa confiada. Extendible para tu rock, si dan ganas, bro. Si dan ganas, la verdad. No, no, no es que evada impuestos, simplemente, pues, güey, yo no me acordaba que no había pagado este. ¿Cómo se dice? El de. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué es septiembre, octubre? Ajá. No me acordaba que no había pagado septiembre, octubre, güey. Estaba esperando los de noviembre, diciembre, güey. Y recuerdan que en septiembre fue el extendible. Entonces, digamos que mis impuestos de ese bimestre, la neta, pues sí eran algo, güey. Entonces, pues yo no recordaba que no lo había pagado, güey. Entonces, cuando me dijeron que debía de pagar todo, bueno, o sea que faltaba ese mes y noviembre, diciembre, pues sí me la dejaron caer bien feo, güey. Entonces, no, güey, ahorita sí la estoy sufriendo. Pero es que la contadora no me había enviado, vamos, mi formato para pagar, güey. No me lo habían enviado. Entonces, apenas que me lo enviaron, pues así de ¡ah! Me valió verga. Y así de mejor no hubiera vendido o no hubiera comprado el rock, cabrón, mejor dicho. El rock, el Red Magic. Y yo así de ¡ah! ¿Cómo estás, Captain? Saluditos, mi bro. Spider, bienvenido. Hola, hola. Nice. Uy, ¿por qué no me disparó si venía atrás de mí? Se la mamó. Nice. También se te olvida pagar cosas. Es que no, no es que. O sea, se me olvidó y No no se quiero me dar olvidó. Es que no ideas, me lo habían pero enviado el aquí la gente formato. paga para banear al nombre de militar norteamericano de ficción. Tienes la solución al alcance de tu mano. Chiquira, bro. Se la mamó. Así de saldría hasta para el rock, bro. No, hombre, qué buena idea me diste. Nice.
Nice. Tú quieras, se la mamó, sí, se la mamó. Bueno, pero poco a poco mi risen. Mi re. Race. No sé cómo se dice. Valió la pena devolver el like para verla, ¿no? ¿Qué? Estuvo fina, ¿no? Dani, hoy me vi el stream anterior. Como chorizaron a la Carly Ruiz. Qué es culero. No tuvieron piedad. No mames, si se pasaron de verga. Hola, Steve, ¿cómo estás, mi bro? Bienvenido. Todos pagaríamos por el rock, Daniel.